tal? ¿Cómo les va? Estamos arrancando un nuevo programa y, como es costumbre, lo hacemos a través de los distintos medios de comunicación, televisivos y radiales. A todos ellos, como es costumbre, muchísimas gracias. A ustedes también, por supuesto, por acompañarnos programa tras programa. Y en el programa correspondiente al día de la fecha y, como es costumbre, vamos a estar compartiendo diversas entrevistas, todas ellas vinculadas al sector agropecuario. Lo anunciamos en el programa anterior. En el transcurso de este tiempo vamos a ir compartiendo diversas entrevistas y programas ya emitidos, material que hemos recogido a lo largo del 2017 en los distintos eventos, exposiciones, remates, establecimientos, estancias, cabañas. Es por eso que lo invitamos a compartir esto que dimos en llamar lo nuestro. Vamos a compartir una entrevista con el ingeniero Gustavo Cócaro, director ejecutivo de la Asociación Brafor Argentina. Se va a referir en cuanto a esta gran exposición en Palermo, las funciones, los beneficios, las bondades que permite esta exposición, y en este caso especialmente a la raza Brafor. Vamos a hablar con respecto a este tema con el ingeniero Gustavo Cócaro. También vamos a dialogar con el presidente de la Asociación Brafor Argentina, Fernando Fortuny. Se va a referir en cuanto a este Palermo 2017, se va a referir en cuanto a las bondades, los beneficios de la raza Brafor y así también el futuro de la raza. También se va a referir en cuanto a las políticas agropecuarias instrumentado por el gobierno actual. Lo vamos a escuchar a Fernando Fortuny. En otro orden vamos a dialogar con Alejandro Becerra, de Cabaña San Alejo. Se va a referir en cuanto a esta exposición de Palermo. Estuvieron con dos razas, Brafor y Brangus. Así también estuvieron presentes en la Gran Nacional Brangus en Resistencia. Sobre esto se va a referir Alejandro Becerra, quien estuvo como responsable de la Jura Brafor en la Expo Palermo 2017, fue Carlos Ojea Rullán, un reconocido profesional a nivel internacional. Con él también hemos dialogado. Se va a referir precisamente en cuanto a esta jura, en cuanto a esta raza. Estos son los temas que tenemos para compartir con ustedes en el programa correspondiente al día de la fecha. Compartimos una breve pausa y enseguida regresamos. Este espacio es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. Me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvidar. TVH, Equipos Agloviales S.A., Industria Argentina, Producción Chaqueña, radicada en Juan José Castelli. Venta y servicio postventa, niveladoras de arrastre, palas de arrastre, rodillos compactadores, liso, pata de cabra y neumático, desmalezadoras articuladas, palas cargadoras, rastra, tiro excéntrico, rodillo triturador y topadoras. Somos fabricantes y apostamos al Chaco. Consultas al teléfono 0364-4477-169. Correo electrónico ventas@tvlargaeh.com.ar. Sitio web www.tvlargaeh.com.ar. Ruta Nacional número 95, kilómetro 1226. Juan José Castelli, Chaco. TVH, Equipos Aluviales S.A. Cada vez que se hace un camino, se avanza. Lo habíamos anunciado, lo escuchamos al presidente de la Asociación Brafor Argentina, Fernando Fortuny, quien se refiere a la participación precisamente de esta importantísima raza en Palermo 2017. Lo escuchamos a Fernando Fortuny. Cuando llame el toro que vive en el Erque, voy por el carnaval, dándome coraje con la jiquitucho, pa' ver si soy capaz.
Bueno, directamente desde Palermo, Fernando Fortuny, presidente de la Asociación Bráfora Argentina. Bueno, una verdadera fiesta la que se vivió hoy, Fernando. Sin duda, por el marco de público, desde las 9 de la mañana, a pesar del frío y a pesar del viento que había, las tribunas llenas, la gente siguiendo con atención y con dedicación la jura, y el nivel de los animales realmente excepcional. Bueno, todo ese marco hace que hayamos vivido una fiesta hoy. Y la fila, tanto de machos como de hembra, nos mostraron la calidad que tiene la raza actualmente, la variedad de cabañas que presentaron, cabañas de todas las provincias y cabañas grandes, chicas, de todo tipo de cabañas, y la calidad de los animales, que fueron realmente excepcionales. Así que yo creo que nuestra raza vivió una fiesta magnífica. Si bien lo mencionaste en algunas oportunidades, pero el eslogan dice: la raza que más crece, crece en cantidad, en calidad y en genética. Sí, sin duda, eso es nuestro objetivo, poder brindarle a los criadores Bráfora la mejor genética, las mejores aptitudes en los machos, poniendo énfasis en la fertilidad y en el desplazamiento, y en las hembras poniendo énfasis en su femineidad y la aptitud materna. Ya lo mencionó el jurado, es lo que hemos visto hoy en las pistas, sin dejar de lado que somos productores de carne, o sea, tienen que tener una aptitud carnicera que sea superior. En ese sentido, creo que para los criadores, para los que compran la genética Bráfora, el futuro está garantizado con lo que hemos visto hoy. Fernando, el factor climático en algunos lugares se favorece, en otros desfavorece. ¿Y el político, hoy por hoy, cómo está con la ganadería? Creo que tenemos un futuro, podemos mirar el futuro con optimismo. Creo que se tomaron algunas medidas que favorecen a la ganadería. Falta un marco jurídico que nos dé una proyección. Las inversiones en ganadería son de larguísimo plazo, y lo que estamos buscando es esa seguridad jurídica que permita al criador poder invertir. Hoy ya se está invirtiendo y la ganadería está creciendo. Ahora necesitamos profundizar ese crecimiento y que realmente todos los campos aptos de Argentina estén poblados con genética, con la mejor genética, para que tengamos los mejores índices reproductivos y los mejores kilos de destete y la mejor capacidad para cargar kilos en los feedlots para poder tener más y mejor carne. La comparsa alegre va por la quebrada y nos vuelve a juntar. Hay una huaqueña que desde mi rancho, no es cuestión de esperar. Maquinagro, concesionario oficial para la provincia de Formosa de tractores Massey y Ferguson. Todo en implementos agrícolas. Maquinagro, donde el servicio marca la diferencia. Avenida Carlos Pellegrini, acceso sur, El Colorado, Formosa. Teléfono 03704-480-050, 480-369. Maquinagro.com.ar. Maquinagro, la fuerza de un líder. Carlos Ojea Rullán, un reconocido profesional a nivel internacional, tuvo la responsabilidad de la jura Bráfora en Palermo. Así también se va a referir en cuanto al crecimiento de la raza y los pasos que viene dando. Lo escuchamos a Carlos Ojea Rullán. Thank you.
ser una pista colmada de gente, realmente impresionante el marco que había y el nivel de animales. La verdad que fue un día que disfruté mucho, fue un lujo. El eslogan de la raza dice la raza que crece. ¿Podríamos decir que crece en cantidad, en calidad, en genética? Sí, realmente creo que la demostración de hoy es de un poderío enorme. En la raza ha crecido mucho, va evolucionando muy bien. Realmente me quedé muy impresionado con la evolución de la raza Brafón. Esto se está dando en todo el país, hace poco estuviste también en la Nacional Braford, el año pasado te tocó jurar la Nacional Braford. Sí, realmente impresionante el volumen y la calidad de los animales que había en la Nacional también, así que no hay ninguna duda que la raza está pasando un momento increíble. Cambiando un poquito de tema, también estuviste en la Brangus. En el caso de la Brangus sacamos la gran campeona nacional que va a competir mañana acá en esta pista, y en el caso de la Braford sacamos el gran campeón ternero y el reservado gran campeón nacional, así que por suerte llevamos pocos animales, pero muy buena actuación que fue con los orígenes de Agrodeco. ¿Estuviste fuera del país? Sí, hace poco tiempo estuve jurando en Sudáfrica, unas dos semanas antes en México, un poquito antes en Brasil, eso fue todo hace 45 días, y después bueno, tengo que ir a fin de año también a Estados Unidos y Canadá a otras juras, así que un año bastante movido. Bueno. ¿Con la facultad es suficiente para decirnos cuál es la condición del sector ganadero hoy y las perspectivas a futuro? Yo creo que la genética argentina, fundamentalmente las razas que más trabajo, que son Angus, Brangus y Braford, está en un momento increíble, un reconocimiento a nivel internacional. Creo que en las tres razas Argentina está entre los líderes mundiales. Yo creo que en Angus comparte el primer lugar con Estados Unidos, en Braford es líder. Y después en Brangus es uno de los dos, tres líderes también, creo que es líder también. Así que creo que el momento es muy bueno. Integral Repuestos, servicio mecánico, repuestos y accesorios para automotores. Integral, agente oficial Steel, distribuidor oficial, aceites Lubrax. Integral Repuestos, Avenida Ingeniero Mañanes, 767, teléfono 03725-420-317. Integral Repuestos. Ingeniero Gustavo Cócaro, director ejecutivo de la Asociación Braford Argentina, se refiere en cuanto a la importante participación y los importantes resultados de la raza Braford en Palermo 2017. Lo escuchamos al ingeniero Gustavo Cócaro. Participación del Braford nuevamente en Palermo, extraordinaria, Gustavo. Buenas tardes, sí, la verdad que la participación ha sido muy buena, tanto en cantidad de animales como en actividades, en los precios del remate, la verdad que estamos muy contentos. Tuvimos un 25% más de animales que el año pasado y tuvimos una jura muy prolija, con todo el mundo contento. La verdad que ha sido, estamos un poco cerrando para nosotros, para esta raza, las actividades. Pero estamos muy contentos con lo que hasta ahora se hizo. Gustavo, ¿y la participación fuerte del norte del país? Sí, totalmente. El norte del país ha participado un montón. Braford sigue creciendo muchísimo. Las características de la raza así lo indican. Y además, siempre la hacienda que viene a Palermo es una hacienda de buena calidad. El jurado, Carlos Ojea, que hizo una excelente jura, un poco lo que comentó, que era esa calidad de la hacienda, esa uniformidad en la calidad de la hacienda, le había dificultado la elección, y que los premios, digamos, estaban
que la, el gran campeón o la gran campeona estaba muy cerquita al reservado, digamos que eran pequeños detalles los que diferenciaban un premio de otro, y no solamente en los grandes campeonatos, sino en las diferentes categorías. Y esto, evidentemente, es porque la calidad de lo que ha venido a Palermo este año ha sido muy, muy bueno, tanto en machos como en hembras. Y además lo muestra que en el remate los precios han sido muy buenos, a pesar de que no hubo grandes premios a la venta, pero los precios igual fueron buenísimos. Lo difícil que fue para el jurado marca la importancia y la calidad que hubo en Palermo. Sí, sí, absolutamente. Es un jurado de nivel internacional, sin ninguna duda. Es un jurado didáctico para las juras. Ustedes habrán visto que la gente no se levanta de su lugar. Él explica por qué elige cada animal, no solamente en los campeonatos, sino en cada categoría. Y no solamente explica por qué eligió el primero y el segundo, sino que llega hasta el quinto o hasta el sexto, según la cantidad de animales participantes. Eso le da mucho interés a la jura. A la gente le interesa saber por qué un jurado define una cosa y otra. Y lo que dice lo prueba, digamos, cuando uno ve su fila, digamos, es un ternero, digamos, y es una vaca, es presente y es futuro, y todo parejito, digamos, con las mismas características y demás. Carlos es un tipo de un altísimo nivel, y ayer estuve en la cena de Brangus, y sé que va a jurar el Congreso Brangus del 2018, que ya lo eligieron casi por unanimidad, pero no solamente la Brangus de Argentina, sino, digamos, asociaciones de otros países. Así que, evidentemente, estamos frente a un jurado de nivel superior. Muchos remates auspiciados en lo que queda del año, pero también está Espobrá, está la selección de hembras. Sí, también nos queda Espobrá. Y la concentración, que este año va a ser un poquito más, se va a anticipar un poco, va a ir al 5 de octubre, en la semana del 5 de octubre. También hubo algunos cambios, por eso aprovecho para, digamos, tenemos nuestra patrocinada del NEA, que pasó a ser la exposición de Corrientes, la del centro con Jesús María y la del norte con Salta, pero se inició la temporada de remates con excelentes valores, con excelentes precios. Ustedes recordarán el remate hace pocos días de Pilagá con un toro de 980.000 pesos. Pero además acompañó el remate de La Mansión y acompañó el remate de Palermo, con lo cual las expectativas para los remates auspiciados son muy buenas. Así que bueno, esperemos que se den buenos negocios esta campaña. Yo creo que sí, la perspectiva del productor ganadero. El productor ganadero, esto es un negocio con una inversión a mediano y largo plazo, y lo que necesita es escuchar que las políticas y demás van en un rumbo. Uno puede compartir o no, pero se conoce el rumbo y eso da perspectivas de mediano y largo plazo, eso da buenas expectativas y las buenas expectativas generan buenas compras y buenos negocios. Así que esperamos que la campaña sea muy buena tanto para remates como para exposiciones. TVH, Equipos Agroviales S.A., Industria Argentina, Producción Chaqueña, radicada en Juan José Castelli, venta y servicio postventa, niveladoras de arrastre, palas de arrastre, rodillos compactadores, liso, pata de cabra y neumático, desmalezadoras articuladas, palas cargadoras, rastra, tiro excéntrico, rodillo triturador y topadoras. Somos fabricantes y apostamos al Chaco. Consultas al teléfono 0364-4477-169. Correo electrónico ventas@tvlargaeh.com.ar. Sitio web www.tvlargaeh.com.ar. Ruta Nacional número 95, kilómetro 1226. Juan José Castelli, Chaco. TVH, Equipos Agroviales S.A. Cada vez que se hace un camino, se avanza. Este espacio es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. Me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca.
castigará al olvido. Alejandro Becerra, de Cabaña San Alejo, se refiere en cuanto a este Palermo 2017, en cuanto a los resultados de Cabaña San Alejo en las dos razas, Braford y Brango. Lo escuchamos a Alejandro Becerra. Alejandro Becerra, de Cabaña San Alejo, participando en Palermo con Braford Brangus. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que ha sido una muy linda exposición de Palermo. Cabaña San Alejo trajo Braford, trajo Brangus. En el caso del Braford, con la jura nos ha ido muy bien, sacamos el campeón ternero. Y con Brangus sacamos la campeón vaca, con una cría al pie, colorada. Así que la verdad que muy contento por los logros. ¿Cómo viste en esta ocasión a las dos razas, su participación, la calidad que presentaron en la pista? Bueno, son dos razas que se están afianzando muchísimo, que han crecido, que están creciendo y que han mostrado un nivel excepcional en las filas. Hay una muy linda competencia, muy lindos ejemplares, tanto en machos como en hembras. La competencia cada vez más importante. La verdad que dos razas con un presente y un futuro muy, muy bueno. Estuvieron en la Nacional Brangus en Resistencia, donde también anduvieron muy bien. Así es, el mes pasado estuvimos en la Nacional Brangus en Resistencia, donde participamos tanto con Cabaña San Alejo como con Cabaña El Carmen. En el caso de Cabaña El Carmen sacamos el campeón macho a corral, que compitió en la fila final por el gran campeonato. No pudimos quedar con el premio, pero muy contento de haber llegado a la final, a las últimas instancias. Y también tuvimos muy buenas ventas con toros colorados. La verdad que también fue una gran fiesta Brangus. ¿Cómo ves el futuro de Brangus, Braford? El futuro lo veo muy bien. Son las dos razas que están poblando el norte argentino. Son dos razas que están poblando los campos. Y que están creciendo no solamente en volumen, sino en calidad, y que están compitiendo en las mejores pistas con los mejores ejemplares. Y acá en Palermo, hoy Brangus es la segunda raza en número de animales, que eso es muy importante, porque demuestra el compromiso de los criadores, de los productores, en traer la genética de distintas partes del país y mostrarla acá para todo el país, ¿verdad? Y en un norte argentino que no tiene techo para la ganadería. Así es, un norte argentino que, si bien está muy desarrollado, todavía queda mucho por hacer, por desarrollar y por hacer más eficientes nuestros campos. Así que creo que todavía nos queda una meta muy grande. Hemos crecido, la frontera se ha expandido mucho, pero ahora queda ser más eficientes en la producción, y estas dos razas están preparadas para eso. Así que sin duda que todavía nos queda mucho por crecer y por seguir aumentando en nuestros rodeos. Para finalizar, ¿qué se siente como hijo estar presente en cada uno de estos eventos con tu padre? ¿Salir a la pista con él, junto a él? Bueno, la verdad que para mí es un orgullo. Yo de chico, todo lo he aprendido de mi padre. De chico vamos al campo juntos, de chico estoy en la selección con él. Él me transmitió absolutamente todo. La verdad que es un orgullo poder estar día a día con él. Un orgullo que él me haya dado el lugar para poder participar, y un orgullo poder aprendido y hoy en día poder obtener los logros que obtenemos juntos. La verdad que feliz en eso, la verdad, lo mejor que me ha pasado. Este espacio es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. Me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvidar. Hemos arribado al final de nuestro programa.
como lo habíamos dicho en el programa anterior y anticipado en este programa, iremos difundiendo entrevistas que ya hemos compartido en programas anteriores en el transcurso del 2017, reviviendo aquellos momentos. Espero haya sido del agrado de todos ustedes. Nos vamos, nos volveremos a encontrar en un próximo programa. Hasta entonces. Con T5 Satelital llegamos a todo el litoral. Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, más de 600 localidades en todo el país. Lo Nuestro, para el campo, una herramienta más. Lo Nuestro, con Ricardo Romero.